Bueno, chicos, seguimos con el capítulo como corresponde, debería como responder el capítulo 7 de Vamos a jugar Mario y Luigi RPG Superstar Saga. Y hemos llegado al jefe de este nivel, como lo dejamos en el episodio pasado, que para todos se llama Dragojojo, porque esto es del pueblo Juju, pero él se llama Dragojojo. Pero aquí se llama Dragón Jojo, así que dejémoslo, que es lo mismo. Dragón Jojo. Es lo mismo, así que aquí, más que nada, hay que atacarlo con ataques de manos. El poder de este, ¿cómo se llama? De este jefe está en nivel 7, es de HP 80. Tiene una defensa de 30 puntos y una velocidad 25, que no sirve de nada su velocidad, así que porque de por sí pasa todo el día sentado, así que no sirve de mucho. Y su ataque es uno de sus ataques es ese, pero ese es el más inútil, así que no se preocupen. Hoy me estoy equivocando mucho y eso ya me tiene demasiado preocupado. Ya, ahí se le pegue bien. Esa es una roca, jojo. ¿Qué hace la roca, jojo? Solamente hace de que el dragón jojo se levante, para que nos cueste pegarle, y no es tan difícil matarlo. Tiene resistencia de 4 HP, así que vamos a matar la piedrita de una. Ahí le hice 2. Y ahora que está la piedra, ¡oh! No me fijé que me mataron al gordo. Toma. ¡Revive! Y al tiro cómete una cachampa. Son las 4 de la mañana. Yo jugando. Y comiendo la pizza que nos quedó anoche. Mi hijo de la casa está rajado durmiendo de que escucho como ronca. Sí, tengo un hijo de 5 años y ronca. Es increíble. Y yo, que ronco, pero no tanto. Pero eres un niño que ronca, es una buena impresionante. Así que vamos a romper la roquita porque me tiene chato. Chao, roca. Siempre traten de matar la roca porque, como se dieron cuenta, resiste 4 de HP y ahora pueden pegarle mejor a Dragojojo, así que pídense el tiro a la roca, sean inteligentes. Chao, roca. No puedes hacer nada. Ahora no me vas a poder matar, así que estoy más que tranquilo. ¿Cuánto daño ya le he hecho a este estúpido dragoncito? Ya perdí la cuenta. Que sabe que sus rocas nomás igual no me va a poder atacar, así que hablé de más. Shit. Jarabe para Mario, para el otro turno, para poder seguir con el juego. Y por mientras destruyamos la roca estúpida. ¡Oh! ¡Le hice 3! Yo pensé que le iba a hacer más. Me salvé. Que Luigi se encargue de destruir la roca. Y vamos con ese ataque de hermanos. Chao, Viera. Y ahora no me puedes atacar de más que desde lejos. Si se están dando cuenta, quiero hacer el ataque tornado pase avanzado, así que por eso también es lo que más que me demoro. No me quedan más jarabes. O sea, ya. O gano o pierdo, así de simple. ¡Oh! Mario, cómete una caída. No. Sé que será de Luigi. Hay que matar a este jefe primero. Creo que le quedan uno o dos golpes más de 7. Chao, Viera.
Vamos, que lo terminamos ahora sí. ¡Che su madre! ¡Sí! ¡La técnica avanzada! ¡Excelente! ¡Era esperable! Ya, como esto es lógico, se me va a morir uno de los dos. Pero el que siempre atacan es a Mario y el que más problemas tiene para resistir es Mario, así que... Que Mario resiste un poco más. Por cualquier cosa. Y ahora vamos con... El ataque normal, no lo vamos a hacer avanzado. Por mientras Luigi se va a recuperar, otro turno. Sí, debo admitirle que estoy muy bajo de HP, pero no importa. Yo quise tomarlo así. Quise hacer el camino por ese lado. No me quedan ataques de hermanos. O sea, solamente vamos a matarlo a la antigua. A dos. ¡Y se murió! O sea, me hubiera salido el último ataque de hermanos, me hubiera salido bien, me lo hubiera matado el turno pasado. Y estamos recién en el nivel 6. Cáchense, yo estoy en nivel 6 y tengo 18 de vida. En cambio, el Dragon Juego estaba en nivel 7 y tenía 80. Impresionante. Bonus de 3, bueno, 20 de vida. Y Luigi, no importa. Pero, ¿qué chuch? ¿Qué? Bueno, esa risa de príncipe. Voy a ver si me sale mi voz de príncipe. Me encanta vuestro bigote, chicos. Y Blablandón dice: ese tipo tan ridículo y brillante es el príncipe Judía o príncipe Pisley. ¿Qué te ha pasado? Perdón, este el estúpido príncipe que estaba perdido, secuestrado y demás cosas. Ni que fuera Peach, pues bueno. Bueno, es rubio, igual que Peach. ¡Ah! Malditos pantallazos. Así que esto se llama un pequeño accidente. Estaba explorando el reino en una misión secreta. Cuando la bruja Jiji, perdón, Cacleta y su esbirro me sorprendieron en la montaña. Cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. Me encerraron dentro de esa roca tal y como visten. Visteis, vieron, etc. Me carga la traducción en español, coño. ¿Cómo? ¿Que le han robado la voz a la princesa Peach? Es un intento frustrado de nube voladora, se le aviso el tiro. No hace falta que se preocupen. Es la princesa Peach. O sea, es una perra y tú no sabes que yo soy Mario y yo siempre rescato a la princesa Peach, o sea, por eso no se preocupen. De todos modos, deberíamos irte a Scacleta. Quiero que bajen al castillo Judía y cuiden de la reina Bean. Ava, Bean, Frijol, Poroto, sigamos. Seguro que el siguiente objetivo de Cacleta es el castillo. O les quiero hacer un regalo. Lleva mi firma. Y se la da Luigi, curiosamente. A ti, el de verde, te favorecen las rosas. Si se la enseñan, seguro que os dejarán entrar en el castillo. ¡Ah! ¡Maldito flachazo! Bueno, tengo que volver al trabajo. Perdón, estúpido, eres un príncipe. Los príncipes no trabajan. Nos vemos. Hasta la próxima. Ay, se me enamoró Luigi. ¿Te fuiste fleto ahora? Ahora, gracias a Blablandón, bajamos por fin a la ciudad. Pero ustedes se han puesto a pensar, ya pasamos todo el nivel y todo. Pero tenemos que lograr tener el estúpido martillo para poder destruir esa estúpida roca. Pero ¿se acuerdan que había caído? No, no en esta casa, no. Pero que en una de las casas por el río había caído una piedra. Y había caído justo encima de una chimenea y había entrado por esa casa. Como les dije, es la casa de los forjadores, que es esta, y cayó justamente por ahí. Entonces, vamos a ver qué sucedió. ¡Hola! No podían llegar en mejor momento. Ha caído un bloque jojo desde la cascada.
Nosotros lo votamos. Les vamos a verificar unos estupendos martillos con el bloque que se cayó. Ya, la manerita que tienen de construir con su propia cabeza. Espérate, ahí hay un martillo y somos dos. Hacía mucho que nos forjamos un martillo. Nos hacía mucha ilusión, la verdad. Tanta que esos hemos hecho dos martillos en vez de uno. Perdón, yo veo uno. Estos martillos les darán mucha fuerza. Aquí tienen, un martillo para cada uno. Repito, veo uno, excepto los dos que tenía ahí al fondo. No sé, esto es arte de magia. Ustedes son magos. Ya tengo una nueva arma. Antes que nada, les vamos a mostrar cómo utilizarlos. Pulsen el botón R para seleccionar el Hammer. Gracias, Luigi, usted lo dijo. Y usen el botón A para golpear. Eso es todo. Eso sí, solo el personaje que está adelante puede usar el martillo. Mentira. Después les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en este nivel sí. Y creo que como por dos mundos más sí. Pero de ahí nada más. La acción que el personaje de adelante realiza con el botón A se llama acción simple. La acción que el personaje de atrás se llama acción tándem. Es muy importante que aprendan estos conceptos básicos. Pueden romper rocas muy duras de un golpe. ¿Por qué no pueden romper nada? Ya, si sabemos que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí me lo tienen suprimido, que no puedo pegarle a Luigi. Pero en otras partes sí me van a dejar. Por ejemplo, aquí se me va a dejar. Y Mario se me enoja. Pero Mario no lo dejan. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ahí tenemos un fruto. Una nuez. Muchas gracias, señores. Que les vaya bonito. Ahora me podemos ir a la cresta. Llevamos 12 minutos de este video. Ajá. Y me quería ir por el mismo camino que no tengo que irme. Estaba a punto de irme por el mismo camino en delante y el camino es por acá abajo. Se me había olvidado que ahora tengo que bajar a la ciudad, que también tiene otro nombre. Y eso era todo. Eso era todo lo que había que hacer. Nada más. Si no hubiéramos ahorrado como el capítulo de media hora, si no hubiera sido por eso. Lo siento si les hablo con la boca llena, que estoy comiendo. Tengo hambre. Así que sigamos este camino. A ver a dónde nos lleva. Oh, un fruto. Ahí hay una semilla. Ahí abajo en el CX. Después vas a saber qué son las semillas. Después se las explicaré. Ahora, si se dan cuenta, está lleno de rocas aquí. Lleno de rocas, lleno de rocas. Y hay que quebrar todas las rocas. Quebrarlas todas las rocas. ¿Por qué? Porque sí, solamente. Ahora tenemos agua. Y aquí de nuevo vamos a jugar con agua, que es lo que siempre hace Mario. ¿Por qué? Porque hay una roca prendida. Si usted le pega ahí con la roca, con la piedra normal, no va a pasar, no va a resultar. Primero hay que apagarla. Así que apaguémosla. Y ahora con Mario, peguémosle antes de que se vuelva a prender. Estos cubos que me los pasé. Ah, no, estos cubos ya los conocen, son los cubos Mario Luigi, así que Mario Luigi, Mario Luigi, Mario Luigi, Mario Luigi. Si ahora estoy sacando monedas porque de verdad en el mundo que viene necesito monedas, así que es mejor tener la mayor cantidad de monedas ahora que se puede, porque son necesarias, así que destruyamos todo. Podría irme por ahí, pero creo que me voy por el otro lado. Una callampa. Quiero jarabes. Ese es el problema. Yo no tengo jarabes. Gracias. Ah. Esto de estar saltando con el de atrás me complica. Ya, dos jarabes. Creo que no puedo seguir. Justamente, no puedo seguir. Tengo que irme por el túnel de allá. Y vamos a jugar un pequeño minijuego, ya que estamos más o menos en el tiempo. Que es el que está acá adentro, que dice
Tranvía misterioso, a la falda de la montaña, Juajua. No, se llama así, pero ya, dejémoslo así. En el otro video les voy a decir cómo se llaman todos estos pueblos que ustedes no se llaman. Capacidad para 2 personas. Mario y Luigi. Un perro verde. Perro verde. ¿Por qué me acordé de la Católica, Juan? Vaya, hacía mucho que no pasaba nadie por aquí. Obvio. Tiene un pueblo abandonado. Si se montan en esa vagoneta a viajar, no se lo diré a nadie. Lo que no sé es hasta dónde los lleva. ¡Ah, gracias! Salten para conseguir diamantes. Si se acercan a algún peligro, usen la linterna para alumbrar bien. Creo que me he extendido mucho, así que ya saben cómo son mayores. Entonces, ¿se van a subir a la vagoneta? Sí. Y las instrucciones son súper básicas. Sugerencia, pónganlo ahí para que uno alumbre mientras el otro salta. Esas son las baterías. Y ustedes lo que tienen que hacer es recoger con Mario los rojos, con Luigi los verdes. No es muy difícil, no es mucha ciencia. Y que no se le olviden las baterías, porque sin las baterías ustedes no pueden hacer nada. Y esto más que nada, este juego es un bonus o un minijuego, si quieren decirlo así. Traten de agarrar la gran mayoría, aunque no les va a servir de mucho, sino que simplemente es más que nada una etapa de bonus para divertirse un rato. No tuvieron nada más entretenido que hacer los de Alpha Dream, no sabían dónde poner su minijuego, así que lo pusieron justamente de colado aquí. Creo que la ha agarrado toda, si no me equivoco. Parece. Porque no me he fijado que me haya saltado ninguna. Decía que tenía que tener 10, tengo 15. ¡Bravo! Ni que fuera traducido en italiano. Está en español, weón. Volvieron. No, viejo, traspasé el viaje y tú te teletransportaste, estoy al otro lado. El recorrido del vagón de mi vida está a punto de terminar. Una forma sutil de decir me voy a morir. Sin embargo, el vuestro ha hecho nada más que empezar. Están en plena forma. Muérete luego, viejo. Y si ustedes se preguntarán dónde estamos, pasado este puente se los diré. Porque todavía estamos, pues, según se dan cuenta, dentro de las ruinas. ¡Eh! ¿Quién no habla? ¡Los maestros! Se nos olvidaba una cosa. No nos hemos enseñado el martillo en las batallas. Tengo que hacer este tutorial. No, creo que no lo voy a hacer. Voy a decir que no me deja. ¡Me obligan a hacer el tutorial! Ya, chicos, les voy a cortar el video y después del tutorial sigo. O espérenme un segundo. Bueno, chicos, siguiendo con este estúpido let's play, con este estúpido tutorial, sigamos de que... En el reino judío no vas a ningún sitio solo con saltos. Tienen que aprender más movimientos para enfrentar a los monstruos. Seguro que ustedes podrán con todo esto. Vamos, y si no es así, la tendrán que revolver los martillos porque se los dimos gratis. Para montar la vagoneta habrá que volver al pueblo. Las vagonetas son divertidas, están llenas de suspenso. Sí, llenas de suspenso. Suspenso. Jeje. Lo siento. Lo siento. Chistes fomes. Ya, sigamos. Ese es para el otro Hammer. Que eso lo vamos a ver al final cuando estemos haciendo las últimas cosas. Este es el camino para volver al... ¿cómo se llama? A la montaña, pero por arriba. Y estamos en la nueva zona. Así que... creo que, como nos dijeron de un principio, tenemos que ir al castillo, así que nos vamos a apurar. Los monstruos los voy a matar en... ¿cómo se llama? Fuera de cámara. Así que voy a apurarme para tratar de salir rápido de este sector y dirigirme a donde hay que dirigirse. Creo que es por aquí, ¿no? No, no es por aquí. ¡Ay, malditos! ¿Se dan cuenta que se me cruzan a propósito y uno quiere andar rápido? Y este letrero dice, montaña Juajua, de ahí venimos.
ojojo, y la fortaleza del castillo. Para allá vamos. La vamos a dejar en la entrada de la, del castillo principal de este reino. Y de ahí nos les corto el video. Va a salir como... deberían salir 20 minutos. Aquí se los dejo. Imagínense qué cagada quedó. Y en el próximo video se los muestro. Y seguiremos en la parte número 8 de Mario Luigi RPG Superstar Saga. Nos vemos, cuídense, denle un like si les gustó. Hasta la próxima. Chao.